nací en La Coruña el 22 de enero de 1932. Me llamo María Luisa Enriqueta Mazariego Romero. Soy hija de Mercedes Romero Abella y de Francisco Mazariegos Martínez. Y bueno, estoy viuda, tengo 4 hijos. Actualmente no vive ninguno conmigo. Bueno, actualmente estoy jubilada. Yo hice, después del bachillerato superior, que hacíamos entonces, pues hice practicante, matrona, enfermera, y durante, primero trabajé como matrona aquí en La Coruña hasta el año que me casé, en el 59. A partir de entonces, como no podíamos trabajar cuando nos casábamos, unos años que no trabajé, y luego pues ya me reintegré en León, pero entonces como enfermera. Y luego pues en Salamanca pues estuve como profesora de enfermería geriátrica y enfermería materno-infantil en la Escuela de Enfermería de Salamanca, de la facultad. Y bueno, y instructora también en el Centro de Salud San Juan, al que me trasladé cuando cerraron la Escuela de la Seguridad Social, y entonces me llegué a jubilar en este centro de salud como enfermera, y a la vez llevaba pues alumnos de enfermería. Mente, pues claro, no ejerzo, por lo tanto, solamente en algunas ONG como el Teléfono de la Esperanza, etcétera, pero bueno, eso ya sin cobrar, como es lógico. 4 años, bueno, 4 ya, cerca de 5, porque al nacer en enero y esto ser en los meses de julio o agosto, pues, y sobre todo me daba cuenta perfectamente. A mi padre tengo idea de que me llevaron a despedirme de él. Esa idea la tengo porque fue muy curioso. O sea, yo recuerdo de haber ido por la torre con mi madre a ver a mi padre, que entonces la cárcel estaba ahí, y hacerle señas o lo que fuera, eso sí lo recuerdo. Y luego de despedirme, pues nunca, no fui consciente, salvo una vez que viendo una película, pues se conoce que vi la misma situación que la viví, y tuve un episodio de angustia y tal, y llegué a la conclusión de que yo había estado en un sitio de esos, pero no recuerdo más. Entonces, mi madre había sido maestra de Monelos, y luego nos trasladamos a vivir a la plazuela de Santo Domingo, enfrente de los dominicos actuales, que también eran entonces, y estábamos allí en una casa, es de la que se llevaron a mi madre. Era de noche, y yo sí recuerdo perfectamente que había un coche, ahora digo que es negro, pero es que para los niños todo lo malo es negro. ¿Era realmente negro o no? Pues no lo sé. Para mí es un coche negro, en el que había una persona, supongo dos, y dos que vinieron a hablar con mi madre, que dijo que, bueno, le dijeron que fuera a declarar. Mi madre no era tonta y obviamente sabía que no, a esas horas no se va a declarar, era de noche. No sé, la hora ni me interesa, ni me lo contaron. Era de noche, eso sí, pues estaban todas las puertas cerradas. Pidió despedirse de nosotros y bueno, fuimos a dar un beso. Se despidió de nosotros, se marchó con aquellos dos señores, que yo también digo de negro. ¿Era azul marino? No puedo hacer esa distinción. Y bueno, se marchó y entonces, claro, a partir de ese día, pues no te puedes olvidar, primero porque tienes casi 5 años y sobre todo hay un cambio pues muy traumático porque mi abuela era de otra generación, una gente educada de otra manera, y bueno, pues, ¿cómo te podría decir? Todo lo que era, por ejemplo, yo nunca fui miedosa, no lo era, porque además mi madre fomentaba que no tuviéramos miedo a la oscuridad y eso mi abuela, no, había que tener miedo para manejarte, para decir que mira que viene el diablo, que esas cosas, ¿no? Y tal, que no me decían en mi casa. Y con ella pues vivimos unos cuantos años, hasta los 8 concretamente, en que una hermana de mi madre, la mayor, que vivía en Madrid, que era directora
de centros escolares y ya estaba jubilada, pues nos llevó. Bueno, aquello fue también una cosa desagradable porque mi abuela no quería dejarnos ir, la otra te quería llevar, ante notario nos llevó, claro. Y bueno, vivimos en Madrid porque nos quería ella, pues prohijar y tal, pero con la mala suerte de que la buena señora le dio un accidente cerebrovascular, se murió de repente, y ya entonces vino mi tía, la de Santiago, nos llevó con ella y estuvimos pues en Santiago y bueno, a veces con ella, que era maestra de un pueblo, pues íbamos un curso así, pues he ido con ella ese curso y bueno, no era agradable tampoco vivir. Además tenía sus hijos y claro, la diferencia, los niños lo perciben, ¿no? Bueno, pues estuvimos allí hasta los 10 años, que ya ingresé el bachillerato en La Coruña y me quedé pues hasta los 27 años, que me casé. Viví luego 9 años en León y nos fuimos para Salamanca en el año 70, en que ya se murió mi marido y yo me quedé. Me quedé porque había universidad y lógicamente con un sueldo pues de enfermera puedes hacer, pero no te da para tanto, ¿no? Entonces fue cuando vino esto, yo dije, ah, pues mira, me viene bien, es una ayuda. Mis hijos eran, cuando murió su padre, mis hijos son 4, se llevan un año y pues claro, te arreglas, pues, entonces te quedaba una pensión de viudedad pues irrisoria, ¿no? Bueno, sigue siendo irrisoria ahora, entonces, y bueno, pues así. Nos limitamos a vivir lo mejor que se pudo y ahora a disfrutar relativamente un poco de poder tener libertad y de no tener 4 personas en casa, como es lógico. Yo lo de mi madre, de mi padre puedo hablar más, porque bueno, lo llevé siempre mejor. Lo de mi madre me duele mucho, me cuesta mucho hablar de ella, me duele muchísimo, no sé. Total, que yo debía tener algo, pero que yo es que soy incapaz de recordar las fechas. Sé que murió en noviembre. Mi abuela me decía, hoy vete a la... porque es la misa, aplícala por tu madre, ¿qué soy? Bueno, pues yo lo apuntaba en una agenda, perdía la agenda, lo apuntaba en un libro, perdía... Que claro, es un mecanismo de defensa, con lo cual si hoy me preguntan cuándo es, no lo sé, no lo sé. He corrido yo y bueno, y entonces en aquella ocasión posiblemente ya tuviera eso y me fui allí, hablamos con el sacerdote de la parroquia, dijo dónde estaban enterrados más o menos y tal, y me habló de eso el señor pues muy amablemente y nada más, pero fue precisamente para presentar esa documentación. Es que me enteré y tenía un margen muy, muy escaso de tiempo y entonces fue cuando fui ahí. Por mi madre, al principio no, porque decían que si, bueno, que si no... hubo una época que me dijeron, yo no lo sé, yo era pequeña entonces, pues que si mi madre no fue constaba, que se muriera, bueno, esas chorradas de entonces, pero sí cobramos algo, ¿cuánto era? 512,50, eso sí me acuerdo, hasta los 18 años, a partir de eso nada. Mi padre lo habíamos solicitado, mi abuela, después lo volvió a solicitar y sí tenía yo donde constaba que decían que ese señor, cuando murió, había dejado de ser empleado del Banco Pastor. Estás en la cárcel, no puedes estar en el Banco Pastor, eso es obvio. Y no nos pagaron nada, claro. No cobramos la orfandad que tendríamos que cobrar por mi padre, nunca. Y luego, pues una vez me dice mi hermano, oye, que ya se había muerto Pedro Barrié y su viuda, pues se conoce que queriendo enmendar algo, pues nos dio, no sé si fueron 100.000 pesetas o algo así a mi hermano y otro a mí. Eso fue lo que cobré. Pero hasta entonces ya vivía yo en Salamanca, que tenía hijos. Y
y nada más. Me concedieron aquella vez, sí, me la retiraron. No sé, yo es que tengo idea de que no era una pensión vitalicia, sino que iba a ser una cantidad pagarla en... Y entonces, ya te, le digo, fue, nos la concedieron durante el mandato de este señor. Y nada más ser presidente Felipe, la retiró, y yo me acuerdo que me hicieron devolver incluso el mes anterior, algo así. O sea que no sé lo que llegué a cobrar eso, pero no desde luego ni la mitad ni la tercera parte de eso que me habían concedido. Entonces, pues bueno. Bueno, había de todo. La familia de mi madre era de derechas, obviamente. Mis tías por parte de mi madre. Mi abuelo había sido alcalde en Corcubión, pues que ya vivieron allí. Pero bueno, debió de ser, no creo que fue, vamos, debía de ser republicano, no lo sé muy bien. Porque yo a mi abuelo ya lo volví a ver en Madrid cuando ya era muy viejo. Y por parte de mi padre, pues mi padre era socialista y además pues tenía pues cargos en ese momento. Mi padre obviamente era su mujer y estaría en la misma onda misma. Tenía algún registro de la Guardia Civil en casa, que luego desaparecían cosas, bueno, según decía mi abuela, no lo sé.